Bueno, soy Fernando Castro, comisario de la exposición Inmediación de Ulf Saupe, aquí conmigo, artista alemán, nacido en el año 1979, formado en la Universidad de Kassel, donde se especializó en fotografía. Se trata de un artista que tiene una ya importante trayectoria internacional, que tiene un vínculo con las Islas Canarias. Trató y conoció a artistas canarios hace años en Madrid, también en Berlín, y ha preparado una magnífica exposición para San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno. Se presentan obras, algunas ya realizadas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, otras en su estudio de Berlín. En todas ellas la temática es el paisaje, la representación de la naturaleza, una obra que está a medio camino de lo pictórico y de lo fotográfico, y tan solo tengo que animar a todos a que se aproximen a ver esta exposición y establecer o señalar sobre todo que es una exposición en la que se hace una muy interesante meditación sobre el concepto contemporáneo de belleza, sobre la relación que tenemos con las imágenes, una exposición de un importante trasfondo también conceptual, en la que él además ha creado un procedimiento técnico específico que tiene algo de alquímico, y a través de las series de la exposición se ve el recorrido del trabajo reciente de Ulf, y también hay un vídeo en el que se puede ver el procedimiento, pero también hay un statement, una declaración de Ulf sobre cuáles son sus intenciones estéticas. Mi intención con el trabajo aquí es, bueno, en primer paso quiero hacer una obra interesante que tiene varias capas adentro. Una es el parte estético, pero siempre estoy juntando con un parte conceptual. Los últimos años estuve trabajando con el tema de naturaleza y el impacto humano en la naturaleza. Empezaba con el tema de agua, con el acceso, la contaminación, y de ahí surgía otras series como el Resnavalis, que está temáticamente alrededor de contaminación del agua, del mar. Y las últimas dos series que hice yo aquí eran de invernaderos, que son los invernaderos abandonados, destruidos aquí en las Canarias, que forman parte del paisaje, y eso es el vínculo al impacto humano. Y también la serie de Stein, las piedras volcánicas. Y estuve investigando qué hace un foto, porque se toma un foto, pero ¿qué se toma? ¿No? Porque el foto no tiene información de luz, pero no tiene nada de material. Entonces he tomado la decisión a colectar la ceniza del volcán El Cumbre, y en todas las series de piedras está la ceniza dentro de la obra. Entonces me interesa mucho aparte del concepto, pero trabajar con las manos y integrar la materia adentro de la fotografía. Esto sin duda que señala Ulf es una característica muy importante de la obra y del procedimiento. No se trata meramente de un procedimiento de reproducción mecánica de las imágenes, no se trata únicamente de una instantánea de una fotografía, sino volver sobre no solamente las técnicas analógicas, sino también la construcción de la materia pictórico-fotográfica o pictórico-fotográfica, en la que, como ha señalado, él crea sus propios pigmentos. Además, se puede ver, por ejemplo, con la tierra de hierro también, no solo la ceniza. Se puede ver cómo él toma esos materiales del lugar donde se hicieron las captaciones de las fotografías, cómo tritura, crea el material, cómo se va creando un proceso de sedimentación, ¿no? En el que además un tema central es también el agua y lo acuático, pero también a través del agua se va creando como una especie de imagen de veladuras, ¿no? De ensoñación, en el que además la obra de Ulf, y así lo he señalado yo en el texto para el catálogo, introduce también un vector en el que trata de hacer que nuestro mundo no sea solamente un mundo de una visión negativa, sino que también haya una especie de resquicio de esperanza. O de conciencia, también estar consciente que vivimos un mundo muy, muy agradable o muy rico. Entonces también parte de mi concepto de mi trabajo es tener la belleza en la obra, pero hay mucho atrás de la belleza, y ahí empieza todo el contenido de la actuación que hacemos con la naturaleza, cómo utilizamos los recursos. Y a lo mejor, pues bueno, se puede ver la belleza, pero está invitado también ver atrás y pensar sobre sus propias acciones. Sí. Sobre todo, digamos que también la belleza, y con eso podemos cerrar este pequeño vídeo, no es un territorio prohibido. No. Hay una sensación de que la belleza hubiera sido para el siglo XX o incluso para el XXI una especie de espacio retrógrado, un espacio retardatario, y que habría que solamente exhibir la fealdad o la destrucción como elemento estético fundamental. Lo que llamaba Adorno la estética del sufrimiento o la mínima moralia, o lo que supuso la estética después del campo de concentración de Auschwitz, las disonancias, ¿no? Las disonancias. Y en el fondo, en la obra de Saupe, hay una idea de que se puede plantear una indagación sobre el sentido de la armonía, el color, la belleza, la naturaleza, sin ser un reaccionario estéticamente, sino siendo absolutamente contemporáneo. Y no parece kitsch, ¿no? Porque la belleza y el kitsch era en su tiempo muy, muy cerca, pero yo creo es yo quiero con mi obra hacer una invitación, ¿no? Porque la belleza también está creando interés. Yo creo que con el arte es como el primer paso es crear interés y luego empieza todo el desarrollo de pensar y discutir. Ahí es donde sin duda el público es el principal invitado. Estas no son obras pensadas para provocar, para herir, para crear un shock. No están pensadas como agitación y propaganda, sino que están principalmente planteadas para crear una mirada reflexiva, meditativa. Cuando uno ve los invernaderos rotos, esos plásticos, esos velos, lo que está dándose cuenta es que el arte es un sistema de velos, de veladuras, en el que hay capas, estratos y materialidad. Y en cierta medida la geología, con eso terminamos, de la obra de Saupe, es una geología que habla de la necesidad de profundizar en esos velos y por lo tanto es una invitación a la meditación, a la contemplación. Es decir, esta exposición requiere de tiempo, estas obras son obras del tiempo, de la sedimentación temporal y por lo tanto, si el tiempo es la edad de las cosas, aquí la materia se ha sedimentado en la obra de Saupe como una belleza contemporánea que además remite a este territorio que son las Islas Canarias.